Al paso que lo weekend just keeps coming. Please give a warm welcome to these magnificent pinnipeds. Good afternoon, everybody, and welcome. My name is Abby, and I would love to introduce you to some of the sea lions. You all will be gently down their backs, avoid their eyes and their tails. And let me know if you have any questions. Coca-Cola. That's right. This will be the only time you'll be seeing this room here today. So take as many pictures and videos as you would like. Come on down, my friends, and come join me. Restaurante coreano donde puedes cocinar tu comida. Vine con Evelyn. Say hi, Evelyn. Y aquí está Brandon. Brandon, say hi. Está muy concentrado, Brandon. I'm trying to know about it. Esto fue lo que agarramos aquí. Y aquí tenemos esto también. Aquí tenemos
todo esto. So puedes comer todo lo que tú quieras. Sí está un poquito carito. $29.99, pero con las sopas te cobran $35 cada uno. Pero pues una vez al año no hace daño, chicas. Así que vamos a aprovechar aquí ahorita que estamos comiendo rico, delicioso. Luego les grabo. Espero que todas estén bien. Literalmente llevaba como 10 minutos hablando yo sola, pensando de que les estaba grabando, y no les estaba grabando absolutamente nada, chicas. Supuestamente les estaba diciendo yo que estoy aquí en el gimnasio, saliendo del gimnasio ahorita, tratando de conquistar amores con estas greñas. Miren estas greñas, estos pelitos no me dejan conquistar. Dios. No es cierto, chicas, nada que ver. Nada de conquistar amores, ahorita estoy muy bien así como estoy. Les quería comentar que el pelo me lo retoqué otra vez. Para las que quieren saber, el color que yo tengo se llama ash brown. Es como un café, ¿cómo se dice? Ash. Cenizo, como un café cenizo. Nada más que yo me estuve haciendo como que bleaches y se ve todo un desmadre allí. Se ve todo un desmadre como clarito, oscuro, no sé. Porque yo sola me estoy haciendo el cabello. ¿Qué hay de nuevo en mi vida? Brandon ya consiguió trabajo. Yo soy la única torpe que no ha encontrado trabajo, chicas. Le he estado ayudando a mi mamá a repartir cartas para la limpieza de casas y todo eso. Eso de las uñas y pestañas, chicas, aquí hay tanta competencia que es bien difícil. Quisiera seguir haciéndolo, pero es muy difícil agarrar clientas. Aquí hay tanta competencia, no es como en Tennessee. En Tennessee sí había, pero no mucho. Y me iba tan bien allá. Me iba tan bien allá, chicas. Ya tenía mis clientas y todo. Pero bueno, no pasa nada. Los cambios son buenos, Diana. Quédate positiva. Tú puedes. Y pues le he estado echando muchas ganas a todo, chicas. Cuido a mi abuelita. Ayudo a cocinar, ayudo a limpiar. Pero ya pronto, ojalá que Dios quiera, salga a trabajo. No voy a decir que no he estado buscando, porque sí he estado buscando en restaurantes mexicanos, cosas así, pero nada ha salido, chicas. Dios no quiere que trabaje. Dios quiere que yo siga siendo ama de casa como lo era antes. No es cierto, chicas. Le voy a estar echando ganas, buscar trabajo, todo de todo. Disculpen mi cara fea, no me puse nada de maquillaje, simplemente me puse las pestañas, me puse mis pestañas, me hice la ceja y solamente. Y pues eso es lo que he estado pasando, hermosas. Nada diferente. Por eso creo que no les he estado grabando yo tan seguido. Porque digo yo, se van a aburrir de lo mismo. Literalmente no hago nada. Siempre estoy en casa. Y si no estoy en la casa, ando en el pedo. Pues me salgo no todos los fines de semana, pero sí salgo. Porque pues cuando uno tiene niños es más difícil salir cada fin de semana. So, salgo de vez en cuando. Un día que salga les voy a grabar cuando ande en el baile. La otra vez decidí hacer un alístate conmigo, pero se me hizo tarde. Y pues eso es lo que ha estado pasando, chicas. Nada nuevo. Todo lo mismo de siempre. Por eso les digo que yo casi no les grabo mucho. Porque siempre estoy haciendo lo mismo. Siempre mi rutina es lo mismo. Estar en casa, cuidar a mis hijos. Todo es la misma rutina, chicas. Ya son las 12:49 de la tarde. Y ahorita me voy para la casa. Les voy a editar este video. Y pues todo eso, chicas. Va a llegar Grupo Frontera y Luis R. Conríquez. Y de veras quiero ir a ese concierto. Va a ser el 4 de noviembre y mi cumpleaños es el 3 de noviembre. Ya voy a cumplir 36 años, chicas. Como lo escucharon, 36 primaveras. Estoy muy contenta porque creo nunca lo he celebrado con toda mi familia, con todas mis hermanas. Y desde los 15 años no he tenido yo una fiesta, chicas. No creo que vaya a ser fiesta, pero tan siquiera con el simple hecho de que esté con mis hermanas y mi madre, mi abuelita, mi hermano y todos mis sobrinos. Con eso tengo, y con que tengamos un pastelito y nada más. Y pues eso es lo que ha estado pasando, chicas. Para todas las chicas que viven en la área de Georgia, déjenme saber, chicas. Yo necesito amigas, ocupo amigas. Aparte de mi amiga la que le hice las uñas, mi clienta, ocupo amigas. No tengo amigas, you know. So cualquier persona que viva aquí en Georgia, déjenme saber, nos vamos a agarrar un cafecito, una michelada, como me dijo mi amiga,
Hay que juntarnos, hay que irnos a comer. No sé, pero ocupo amigas. Estoy estresada. Ocupo salirme de mi rutina, chicas. Ocupo algo nuevo en mi vida. ¿Será que necesito novio? ¿Será que necesito novio, chicas? Nada que ver. Nada más son una pérdida de tiempo. Los novios son una pérdida de tiempo. Y yo lo que no tengo es paciencia para andar perdiendo mi tiempo. Pero bueno, chicas, las quiero mucho. Las veo en un próximo vlog y les voy a estar grabando más seguido, chicas. No he podido pagar mi editor ni he podido comprar mi cargador porque no me ha pagado YouTube todavía. No sé por qué. Yo creo que este mes me pagan. Y ya cuando lo haga, pues ya les voy a poder grabar con mi cámara, porque ahorita las estoy grabando con mi celular. Les voy a poder grabar con mi cámara y todo eso. Nada de filtro. En las cámaras sí tienen filtro, chicas. Así que si alguien ve a una muchacha bella, es porque hay muchas cámaras que sí tienen un setting para el filtro, para que te haga lucir la cara más bonita. Pero miren, no. Aquí estoy yo con todas mis pecas, mis manchas, mis de todo. Pues ya tengo mi edad, tengo 36 años. No tengo una carita de bebé de 16 que no tiene casi nada de manchas ni nada, pero no pasa nada. No pasa nada, hermosas. Se les quiere mucho. Las veo en un próximo vlog. Les mando un besote. Chao.